Bienvenidos a una vez más a este proyecto que se llama El Momento Japón Corea. Yo soy Iván y permítame darles la más cordial bienvenida a este nuevo video. Bueno, pues así es, todos los fieles seguidores de este popular grupo femenino, las Girls' Generation, se dieron cita en dicho lugar para cantar a todo pulmón todos los éxitos de esta chica, pasando desde los éxitos anteriores Catwalk y también cantando Party, Beauty, New Heart. También el momento más emotivo de dicho concierto fue cuando cantaron el tema, y no dejar mentir, Sunny, ¿verdad? La canción Into New The World, prácticamente fue una de sus primeras canciones de debut en su momento de la Girls' Generation. Bueno, si no me creen, a lo mejor, y como nada más estoy diciendo puras palabras, a lo mejor no me van a creer. Pero bueno, a las pruebas me remito, pues, si no me creen de lo que estoy diciendo, que estuvo muy padre ese concierto. Bueno, a continuación les voy a mostrar un fragmento del video en el cual ustedes van a poder y constatar la energía y, digamos, estaba al máximo para enfocar a saber y disfrutar la actuación en vivo de las chicas 2 años. Si no me creen, vean esto. Los fans se prendieron cuando cantaron esa canción en vivo. Ahora, también otro momento en el cual la multitud se volvió, prácticamente se volvieron muertos de felicidad, entre comillas, fue cuando la señorita Suni y también Yona cantaron juntas el cover del grupo de Estados Unidos, Maroon 5, que se llama Sugar, y cantándolo perfectamente y, wow, enloqueciendo a sus seguidores. Se realizó minutos antes del dicho concierto una conferencia de prensa en la cual de una de tantas preguntas, la más destacada en dicha conferencia de prensa fue cuando un reportero les hizo la siguiente pregunta: el próximo año se cumplirán 10 años desde su debut. ¿Cuál es el secreto para el éxito a largo plazo de este grupo? Bueno, pues así prácticamente, pues la que salió al quite y respondió, agárrense, fue la señorita Tiffany. Aquí, así tal cual, les voy a leer la respuesta que dio la señorita Tiffany al reportero que le cuestionó esto. Bueno, estamos publicando música por el amor y el apoyo que recibimos de los fans. Nunca perdemos nuestra pasión por la música y seguimos actuando después de los años. Siempre escribimos nuevas canciones y no nos dejamos de esforzarnos al máximo. El secreto de nuestro éxito es nuestro trabajo en conjunto. Prácticamente el mejor secreto, mejor guardado de las chicas Girls' Generation, se reveló. El trabajo en equipo es prácticamente el cimiento más fuerte de la formación de las chicas Girls' Generation. Y se merecen, o así pues. Pues muchas felicidades desde aquí, desde este espacio, a las chicas Girls' Generation por este concierto ofrecido para todos los sonis allá en Corea del Sur. Y prácticamente también, así como empezaron con la buena vibra y con el pie derecho, pues les deseamos la mejor de las suertes a las chicas Girls' Generation por lo que resta de su gira allá en Asia.
como parte de su cuarta gira mundial, Fantasía 2015. Pues, y más que nada también a todos los Sunnis, tanto de Corea, Japón y continente asiático, y también a los Sunnis de México y Latinoamérica, también les mandamos un afectuoso saludo desde aquí, desde su espacio, el Momento Japón Corea. Yo cuando leí toda esta información, prácticamente yo dije, no, dejó de ser una noticia que digamos falsa, ¿no? Que, miren, seamos honestos, esto de internet se presta para bien y para mal, y aquí en este canal se los hice saber. Bueno, prácticamente después de haber corroborado esta información con una y otra fuente distinta, prácticamente las dos fuentes que consulté lo confirman, y así tal cual. Bueno, escuchen. Resulta que una chica, que una adolescente china, desaparecida desde el año 2005, fue inclusive ya dada prácticamente en paz descanse por sus familiares, pero gracias a un operativo rutinario de la policía local allá de China, fue encontrada así, digamos que vivita y coleando. Y aquí prácticamente en toda esta nota puede encajar la frase popular mexicana que aquí nosotros estamos aquí en México, en este caso. No andaba muerta, andaba de palanda, en serio. Y esto no lo estoy diciendo literal, eso a ti, así tal cual sucedió. Ahorita les cuento. Pues resulta que cuando que esta adolescente, hace 10 años, tras una fuerte discusión familiar, esta chica se fue de su casa y sus familiares obviamente no volvieron a saber más de ella. Con 24 años cumplidos, la familia de esta señorita de nombre Xiao se ha descubierto que su hija no estaba fallecida, sino que andaba vivita y coleando. Bueno, ya para acabar todo esto rápido, les cuento que la policía local de China, gracias a un operativo rutinario en uno de tantos cibercafés de la zona, cuando se toparon con la señorita Xiao, que portaba una identificación falsa y obviamente con. Sí, obviamente. Al presentar una identificación falsa, ¿qué pasa? Te llevan detenido, ¿no? Obviamente. La señorita Xiao confesó haber pasado los últimos 10 años viviendo a les va. Así fue como dice. Viviendo en cibercafés, jugando videojuegos y, bueno, según lo afirmó así tal cual la señorita Xiao, y sobrevivía, ¿cómo le hacían para sobrevivir? Sobrevivía gracias al empleo temporal que conseguía en dichos cibercafés donde se la pasó gran parte del tiempo en los últimos años. Y prácticamente, pues, miren, digamos, esta nota está un poco loca, pero miren, es cierto, es verídico, neta, ustedes mismos lo pueden comprobar. La chava esta sí se pasó de lanza, pero aún así, pues, así digamos, ya es su bronca de ellas. Así prácticamente solamente les compran la información. Y así, les espero algo, chavos, pues, la neta, en serio, no. Neta, no quieren aplicar el ejemplo de la Zeta Show, ¿verdad? Si no, no quieren que sean tomados para la próxima publicación de ese tipo en los periódicos internacionales, ¿verdad? Que no estaría muy grato eso, ¿verdad? Ahora prácticamente, después de ir a China para la mención anterior, vamos directamente a Japón porque resulta que el pasado día, bueno, que el día de hoy, 25 de noviembre, bueno, con horas de diferencia entre México y Japón, se transmitió exitosamente el programa Nico Nico en su más reciente transmisión, que teniendo obviamente como invitada a la señorita Nami Tamaki y también a la cantante, bueno, Ir Noi. Bueno, así tal cual, porque la neta me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, así tal cual. Ir Aoi. Resulta que estas dos señoritas, Tamaki y la señorita Aoir, fueron las invitadas del programa Nico Nico. Como tal, la característica principal de este programa Nico Nico es que sus invitados, junto con los locutores, se ponen a jugar videojuegos en vivo y a todo color durante la transmisión de dicho programa. Y cosa que, así tal cual pasó, y estuvieron jugando el videojuego Call of Duty junto. Juan de la Ciudad de Nami Tamaki, obviamente esta información te interesa. Y así sin más ni más, saludos a los fans de Nami Tamaki. Bueno, es un pretexto para dar hincapié a la siguiente mención al respecto. Pues resulta que la señorita Boa, no me equivoco, hace días pasados, lanzó oficialmente en Londres, Inglaterra, el mini álbum que se llama Lookbook, que incluye, bueno, que incluye el, que incluye la, bueno, mejor dicho,
La filmación de este nuevo video para este mini álbum que se llama Lookbook fue realizada en la ciudad de Londres, Inglaterra, en días pasados. Y prácticamente ahorita en la plataforma de videos de YouTube hay un adelanto. Ojo, ojo, pongan mucha atención, ¿ok? Porque luego se malinterpretan las cosas. Solamente está disponible para todos los guapas un adelanto de 2 minutos con 36 segundos de videoclip de adelanto de este sencillo que se llama Lookbook, el cual ha sido muy bien recibido por todos sus fans, contando hasta el momento de esta mención los 4.033 millones de las 40, los 4.033 de producciones hasta el momento. Y ok, bien. Bien, les decía, también esta nueva versión japonesa de este sencillo Kiss My Lips cuenta también con un adelanto de video aquí en YouTube con un adelanto de 2 minutos 47 segundos. En el canal de videos de YouTube y contando hasta el momento los 3.200 las 3.275 de producciones al momento de esta mención. Pues prácticamente, pues ya lo escucharon. BoA ha lanzado un nuevo mini álbum que se llama Lookbook y también ya he escuchado estos dos sencillos, dos versiones japonesas cada vez está y suenan muy bien. Y prácticamente, como estamos esperando a ver alturas, bueno, la SM ya digamos liberen ya oficialmente los videoclips oficiales de este mini álbum, ya en versiones completas del sencillo Lookbook y el sencillo versión japonés de Kiss My Lips. Así desde aquí, prácticamente desde aquí, México lindo y querido, les mandamos un saludo a todos los WAFans. Saludos, amigos míos. La décima posición de esta semana aquí en este espacio, de esta sección, se lo lleva la señorita Yu con su sencillo Trinity, que prácticamente estaba subiendo escalones poco a poco en la lista de popularidad, pero bueno, así la descalaron en esta ocasión hasta el décimo lugar. El sencillo Trinity ocupa el décimo lugar de esta ocasión. En el noveno lugar se lo lleva el sencillo Apology, de un nuevo sencillo con esta boy band que se llama Icon. En el octavo lugar se lo lleva, uy, qué descalabro, en serio, del número 2, ahora me las descalaron hasta el octavo lugar. Pues se tratan de las chicas Oh My God con su sencillo Closure, que se llevan este descalabro hasta el octavo sitio. Pues ahora sí, sí hay. Sea chicas o chicos fans de estas chivas, oh my god, pues hay que apoyarlas. Bueno, a menos de que no quieran que abandonen las listas por lado, ya depende de ustedes, ¿ok? Bien, sigamos. El séptimo sitio se lo lleva el sencillo Like AOA de estas chicas llamadas Twix, que, bueno, les digo rápidamente, este video está un poco loco porque van a ver zombies bailando, en serio. No sé si las chicas de Twix sean fanáticas de Walking Dead o no sé, pero el chiste es que hay zombies bailando en ese video. Y a las formas me remito si no es cierto. Si no, con toda confianza pueden checarlo en YouTube, así le ponen tal cual. Twix, le ponen like ahora. Y así tal cual lo van a ver. En el sexto lugar de esta semana, pues regresa una boy band muy querida por muchas chavas. Se trata de los chavos de EXO, nada más y nada menos que estas chavas que se llaman EXIT, con este sencillo que se llaman Hot Pink, así se llama, Hot Pink. El tercer lugar de esta semana aquí en los hits del momento. El número 2 de esta semana, de esta sección musical aquí en los hits del momento, es para... Bueno, es la primera vez que yo escucho, que oigo y escucho el nombre de este grupo. El grupo se llama VIP. VIP, no, 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 no dije VIP, es VIP. VIP, ¿qué? Bueno, el sencillo en cuestión es Young, Wild and Free, el segundo lugar de las listas de popularidad allá en Corea y aquí de este espacio, de los hits del momento. Ese sencillo es el número 2 de esta semana. ¿Cuánto uno? ¡Suelto! 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 Maldito gatuno, vas a ver. Perdón, disculpen la gatuno. Gatuno, en serio, no me hagas quedar mal, ¿ok? Bueno, bien. Ay, qué juguetón es gatuno. Bueno, bien.
A lo que voy. Así que digamos que ya sin más ni más les presento el primer lugar de esta sección, la primera canción. El número uno de esta sección de los hits de momento en esta semana se lo lleva el grupo Vix con ese sencillo Chained Up. Así que como ya es costumbre y para todos ustedes es momento de ver el video ganador de la semana. Así que a continuación veamos el video. ¿Sabes por qué hice eso? No, ¿por qué? Pues para hacer un momento chusco y gracioso aquí en ese espacio, porque te digo algo, el video está bien, oye, oh, está bien aburrido, hijo, a ver si haces algo. Si no, si ya no tienes creatividad, salte, yo con muchísimo gusto voy a hacer el video número 6 de esta ocasión. ¡Miau! Aquí llegamos con el contenido de esta ocasión. De este video número 16, esperamos que te haya gustado, te hayas entretenido. Y bueno, si es así, por favor, ya sabes, regálanos un like, comparte este video en tus redes sociales, con tus amigos, conocidos, club de fans, qué sé yo, hasta con el perico si quieres, y con las mascotas también.
Bueno, y prácticamente también aprovechando los últimos minutos que me quedan de video, les quiero hacer, mejor dicho, una cordial invitación para que nos sigan en las redes sociales, además del correo electrónico, donde pueden saber toda queja, sugerencia. También les voy a dejar prácticamente ya un enlace que los va a llevar directamente para que chequen toda y cada una de las menciones que mencionamos aquí en este espacio desde cuando prácticamente pues con lo poco o mucho contenido que teníamos. Y bueno, vamos a echarle más ganitas para que tanto el canal en sí y nuestro o así nuestro nuevo sitio en Facebook, que prácticamente no fue nada fácil, sencillo, no prácticamente no fue muy no fue sencillo hacerlo, pero bueno. O así por sugerencia de varios de ustedes, y bueno, gracias, se los agradezco muchísimo, pues nos dimos a la tarea en estos días últimos y últimas semanas, nos dimos a la tarea de crear nuestro nuevo sitio, el Momento Japón Corea, en Facebook. Miau, van a ver todas y cada una de mis mejores actuaciones aquí, en este show, en este canal. ¿Por qué? Porque soy yo, Gatuno, la estrella principal de este show. Miau, dale like a este video y también visita de volada, miau, 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 nuestro nuevo sitio en Facebook que se llama El Momento Japón Corea. Miau, otra vez se lo digo, El Momento Japón Corea en Facebook. Miau, yo, su amigo Gatuno, la estrella principal de este show, los invita. Miau.